¿Alguien me recibe por esta frecuencia? ¿Alguien me copia? ¿Alguien me copia? Sí, copio. Soldado Juanito, le copio. Me encuentro exactamente en la población de Bobek. Copiado, le transmito al cabo Cotworth. Copiado, vamos a ver si busca. Mi marcación está por IR. Copiado. Es copiado, estamos yendo hacia su posición. Buenas. Muy buenas, sargento maestro. Estaba por aquí haciendo una misión de reconocimiento. He abatido a dos tangos ahí en el puente. ¿Cómo está usted de excursión? Nos dirigíamos a... Bueno, hemos parado aquí porque había un RG averiado, que le hemos cambiado las ruedas, pero tenemos que esperar que venga un ingeniero porque no tiene gasolina. Bueno. Y nos dirigíamos a la siguiente ciudad, a la de Río Fredo, a ver si la podíamos limpiar antes de acceder a la misión de Tarvisio. Vale, visto, les acompaño entonces. De acuerdo, pues arriba. ¿Estáis en esta frecuencia de 51.1 o en otra? 51.1, 51 mandos y 50 de la malla llevo yo como larga. Ah, vale, visto. Entonces me voy a poner la 50. Toma por culo. ¿Todos arriba, señores? Afirmo. Afirmo. Vámonos, oído. Sargento Mayor, escuchamos tiro y rajamos nosotros. A ver, estaba por la zona haciendo unas labores de reconocimiento de alto mando. Me he encontrado a dos tangos y los he abatido. Luego he oído su vehículo y entonces he probado a ver. Somos unos cobardes. No, hombre, no. Siempre también hay que saber cuándo retirarse. He cambiado la zona de oteo, ¿sabido? Copia. No lo veo. Vale, cuando vale. Yo te guío. Lo tengo. Estamos experimentando problemas técnicos en el destino, sargento maestro. Mayor. Vale, visto. ¿Qué armamento disponemos de variedad de tropa? Tenemos un médico, una T. Yo voy de radio operador, pero también llevo un lanzador pequeño. Tenemos un tirador. Y tenemos en el vehículo dispone de un Stinger, por si hay algún helicóptero. Perfecto. Se nos mareó un chico por el camino y guardamos el Stinger en el RG. Bueno, algo es algo. Vale, ahí lo veo. A ver. Munición. Voy a coger otro. La idea era limpiar el pueblo de Cabe de Pedril, ¿no? No, perdón. De Río Fredo. Ajá. Y una vez que Río Fredo esté limpio, en vez de hacer la misión recto, porque es un cuello de botella, nos iríamos hacia la costa, sí. A la cota 35, y atacaríamos de lado, por las gasolineras. Vale, visto. Porque perfecto. Es que... Visual de las cuotas, dudo que haya. Hay mucha arbolada en la zona. Sí, por eso le digo. Es que desde Río Fredo, en línea recta, es un cuello de botella. Y está muy jodida esa zona.
Y como también disponemos de albañiles, incluso podríamos fortalecer la cota 35 y hacer un FOB. Vale, sí, me parece bien. Me parece muy bien. Eso de albañiles. La cuadrilla de... Manolo y Benítez por aquí. Bueno, vamos con tecnicismo, coño. Tengo que hacer logística. Mientras no vea ninguno utilizar el fusil como pala, me vale. He visto de todo. Con la bota. Todo por no decir el rol de Minecraft. El rol de Minecraft. Eso es. Me parece bien. Yo, como soy mando, llevo el rol de Medieval Engineers, entonces yo dirijo solo. Ah, correcto, correcto. Esto aquí, esto allá. A la izquierda, ¿sabes? Bueno, como me hagáis caso en construcción, en vez de un fuego sale un castillo, o sea que... Sabido, me he equivocado, ¿no? Ya, lo he visto. Bueno, Chavito es de los míos, nunca a la izquierda. Bueno, yo con mi abuelo, para descansar, me decía que se va a entrar en los caminos. La derecha y la ultraderecha. Joder... Yo... Ay, muy bueno, sí, sí. Yo conocía también a cierto teniente que iba diciendo siempre: a ver, poneros aquí a mi derecha los que tal y a mi otra derecha los que... ¿Cuál? Sí. Muy... Y a mi más derecha, a mi más derecha. Súbelo en zigzag, Sabito, no te... No afirmo, Sabito, tienes que subirlo un poco de zigzag. Como intentas subir de frente... Cuidado que volcamos, sube. ¡Oh! 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 Bueno... Vale. Bien. ¡Dale la vuelta! Bien, Sabito, bien. ¡Qué bajo! ¿Bajamos? Sí. Sí, yo creo que mejor bajar. Le empujamos un poco y le damos la vuelta, a ver si somos capaces. Empújate, técnicas si quieres. De logística. A ver, son los de logística, ¿dónde está? Ay, Sabito. A mí me han entrenado para todo, pero no para volver, RGs. No, pero no se puede. No se puede probar el... Ponerle... Chicos, vámonos a hacer la excursión a Tandota. Dejamos el vehículo aquí. No, ponerle un bloque... Ponerle un bloque abajo, a ver si... Esa parte de adelante, a ver si... Lo he pensado, pero creo que no va a salir bien. Saca el gato, Uru, saca el gato. El gato. Un bloque de escudo. Ahora lo marcaremos en el mapa para que a ver si Fuerza Aérea puede ponerlo en funcionamiento otra vez. Bueno. Chicos, subir el zigzag sube mucho más rápido. Cabo, precaución que por acá hay una patrulla hoy. Bueno, pues les preguntamos el camino más rápido de llegar. Ah, firmo, a ver. Siempre hay un roto para un descosido, vamos. No me acuerdo si la abatimos, Bueno, lo que abatimos. En visual, perfil bajo, señores. A ver. Tenemos un vehículo de transporte de tropas por la carretera. Hostia puta, sí. Bueno, ese es peor que Sabito conduciendo. Se ha hecho la mili con nosotros. Vale, señores, me interesa ver. Aquí si al tenemos... frente de. Mi cabo, aquí al frente tenemos. Aquí al frente de. Dime. Aquí abajo. Vale. Aquí abajo. Sí, y en la hay población civil en la de, bueno, en la de D, no, a lo largo,
Al fondo del todo hay población civil, los edificios, en la estación eléctrica hay tropas. Al menos veo, un centinela veo. Aquí abajo. También hay un grupo armado, joder, armas pesadas, anticarro. Sí, creo que los blindados fueron destruidos anoche porque la Fuerza Aérea dio una pasada por la zona. Ah, no, pero yo estoy mirando Taraviso, nada. Sí, sí, sí. Usted está mirando la ciudad donde tenemos que ir a recoger al hijo de puta ese. El de la misión. Ojo, se acerca patrulla en 044. Vale, el vehículo se vuelve a ir por donde ha venido. Visual. No llevan nocturna ninguno de los enemigos, ¿eh? En este pueblo no. Donde dijo inteligencia que pueden llevar es en Darvisio, que lo más seguro que sean unidades Spekenak. Pues como hayan Spetnaz. Era el binomio ese que. La que patrulla decía, es la del puente, ¿no? Sí. ¿El del apoyo? Aquí abajo. No sé. Hay, ¿en el puente? Tengo. El binomio. Ese. Afirmo, sargento mayor, veo una patrulla de Spekenaks en Darvisio, Noreco 030. Interrogo, ¿la no artillada la habéis visto? Sí. Está aquí. Ni se os ocurra sacar los láseres, ¿eh? Ah, ¿no? Vale, no, vale. No. Okay. El vehículo no sabemos si alguno puede llevar. A este lado hay otra montada. Perdón, norte 346 grados, arriba de la cota o atrás de la cota, no sé qué hay, no veo bien. Vale, veo otro camión de transporte de tropas. Afirmo, en medio de la carretera. Hay gente. Vale. Por lo demás, no tengo presencia de blindados en la zona, no veo ningún blindado. Lo malo de esto es que no sé si al atacar esto, sargento mayor. Se puede alterar lo otro, dices. No puede alterar lo otro. Hombre, no están muy lejos, están a medio kilómetro. Por eso le digo. Entonces tenemos dos opciones. O dejamos esto y nos vamos a donde hemos dicho para atacar desde la izquierda, desde otro flanco. O jugárnosla con esto primero. A ver, el problema sobre todo es el vehículo. El vehículo, para detonarlo, va a hacer mucho ruido sí o sí. La misión que hay allí es exactamente interrumpir las negociaciones. Pues aquí, como empecemos a pegar petardazos, se van a interrumpir, pero bien. Negativo, para interrumpir las negociaciones tenemos que secuestrar a un integrante que hay allí. Bueno, puede ser factible. El problema, la patrulla esa, el problema es que también estoy viendo en el bajo del puente a un tango, centinela todo el rato dando vueltas. Sí. Es decir, que puede haber alguno más disperso. Veo la colina también a la derecha de Libón. Sí, un par de tangos. Mínimo será un binomio o una escuadra. Parece un binomio. Los que están aquí al lado de la casa es el binomio que bajaba antes del apoyo, creo. Sí, se pertenecerá a alguno de ellos, seguro. Cabo, revise Dígame. Norte 346 a ver qué hay allá arriba de la cota atrás. 346. No, sí que se ve como una cosa rara que sale como una especie de antena, ¿no? Pero no sé muy exactamente lo que ¿La es. ¿La cota no, del fondo? Norte 346 atrás de la cota, no sé qué hay. No, de, no, ¿de la cota cercana a esta? Afirmo, sí. La cota que tenemos al norte, ahí. La más cerca, sí. ¿Qué hay? Árboles, a ver, con la térmica no veo nada, ¿eh? Es un helicóptero. Oh, sí, cierto. Sí, sí, eso vale, es. Vale, nada, negativo. Es un helicóptero que se ha Sí, es, exactamente. La última misión. Ah, es verdad. Espérate, voy a utilizar la térmica a ver si vale, está el del puente. Vino. Vale, ahora que recuerdo, tenemos una lancha por si tenemos que salir por patas, ¿no? La voy a marcar. Vale, tenemos tango aquí abajo también, ¿eh? En la calle esta. Sí. En el granero también. Hostia, la cosa. Si entablamos combate aquí, está claro que se va a hacer ruido, ¿eh? Porque hay dispersión por todo lo que es el poblado y el vehículo. ¿Quiere que accedamos a las instalaciones que le he dicho que podemos fortificar y por si acaso vinieran, estamos dentro de una instalación? ¿Cuáles? ¿Las de atrás? Las de acá, sí. Irnos hasta la cota 35, estoy marcando con el punto. Es eso que se ve ahí. La que está más hacia Whisky. Ah, vale, sí. Mira, me parece perfecto. Y empezar a limpiar hacia las gasolineras. Entonces, si nos viniera mucho, como mucho nos podemos meter en el FOB y hacernos fuertes ahí. Sí, sí, me parece perfecto. Y si se nos pone muy negro, tenemos una lancha en Sur Whisky y va a salir por patas. Esperemos que no, cabo. Bueno, siempre tenemos que tener una posible salida. Vale, pues me parece bien.
Bueno, señores, nos movemos, pero nos vamos a intentar rodear esto para que no nos vean. Importante. Sargento Mayor, rodearemos la montaña para no tener que subirla. Va, me parece bien. Tangos, tangos, tangos. Tenemos whisky tangos 255, aquí abajo. Vale, visto. Tenemos dos tangos en visual, ¿vale? Binomio. Binomio, alrededores limpios. Yo así, ¿sea usted? Afirmo. Pues no veo nada alrededor más, aparte de esos dos tangos. Sí, les pierdo en vista. A ver, distancia. Típico, vale. 150 metros. Sí, pero en cuanto abata uno, el otro se va a poner en alerta. Si lo quiere que los dejemos pasar, se está yendo hacia su whisky. Sí, el problema es que no sé cuál es la trayectoria de su camino y lo que nos puede dificultar es que luego sean un ataque de retaguardia. Si queréis seguir avanzando, espero que ellos replieguen, o sea, vuelvan en su cauce de patrulla y los elimino. Copiado. Por lo que veo, no creo que nos llevan nocturnas. No, no, no llevan. Uno es un lanzador, uno lleva un lanzador, ¿eh? Sí, no, los dos llevan, uno ligero y el otro ya RPG. ¿Un whisky? Vale, señores, pues nos vamos. Okay. Vale, me quedo yo con el sargento mayor. Se van alejando. Vale, quédate. Vale, el primero, ¿vale? Con el lanzador ligero debe ser el jefe de binomio. Porque entiendo que coño hace aquí un binomio solitario.
ver, siguen subiendo, ¿eh? Sí, 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 estos tíos... O sea, no sé dónde cojones van. Menudo paseíto están pegando. ¿Se han parado? ¿Ha aparecido? No, estos tíos se alejan. No, sí. Anda, que les den por culo. A estar aquí esperando. Vámonos. Vámonos. Madre mía, se están subiendo la cota, ¿eh? Menudos colgados. Absoluto. Adelante, aquí Warlock. Adelante, aquí Warlock, transmitiendo por frecuencia 50. Te recibo, Warlock. Warlock, ¿me recibes? Adelante, sargento mayor. Estoy ahora intentando ponerme en contacto con base. Ah, visto, visto. Aliados. La patrulla. La patrulla ha decidido subir la colina entera. O sea que... Es que tienen una manía de hablar con la 51.1. Cuando están en base, tienen que hablar por la malla, por la 50. Pues le está hablando Fuerza Aérea por 51.1. Bueno, voy a ponerme la 51.1 en la larga. Yo voy a estar en la 51, ¿vale? Que creo que estáis todos, ¿no? 51.1. Ah. Negativo, señor. Nosotros estamos en la 51.1. Joder, macho, tenéis una cantidad de radios. Sí, es que en este destino de 51.1 en la infantería y 51 en mandos. Al final me voy a poner Rock FM y Cordel. Sí, sí, es lo suyo. Voy a hablar con base. Me uno a ellos. De guardo para base. De guardo para base, ¿me copia? Cabo, ¿qué radio se tiene que poner? ¿La 51, verdad? ¿O la 50? ¿Quién, el de base? Sí. Que se ponga la 50 de la malla. Ok. Que para eso llevo la larga. Bueno, sargento mayor, esto lo veo muy despejado, este complejo, ¿eh? A ver... No se ve ningún tango. Con la nocturna, o sea, con la térmica tampoco veo que haya presencia hostil.
Necesitamos avanzar una línea de tiradores hacia el complejo, limpiarlo y hacernos fuertes ahí de momento hasta el siguiente paso. Sí. Vale, señores, ya habéis escuchado. Línea de tiradores. Copiado. Separación de 3 metros entre pack y pack, vamos. Voy a tomar yo el flanco derecho total. Copiado. Apertura de la derecha. Estamos en muro. ¿Hay apertura en este lado? Tocando muro. ¡Oigo! ¿Y eso? Los civiles que beben mucho vodka, sargento. Vale, o sea que es normal, ¿no? Ah, firmo. Patio limpio. El nuevo año chino. Apertura a la derecha. Limpio granero. Vale, despejada. Yo creo que la radio no... Está limpio el complejo, mantener perimétrica. ¿Aquí vais a construir? Sería lo suyo hacer un FOP aquí. Vale, hay que... No, que hay que tener en cuenta a la hora de mantener la defensa las dos alturas. Esa cota de ahí. Sí, y la otra cota de ahí. Eso de ahí. Entonces... Ah, firmo. Como nos salgan por ahí, estamos jodidos. Exactamente, ¿vale? Porque la parte trasera esta habría que cerrarla. O cerrarla... Sí, se cierra todo. Ah, vale. Entonces no digo nada. Pues cuando diga mi cabo nos ponemos de ello. Le recibo, cambio. Pues nada, señores, permiso de obra y a construir, ¿no? Afirmo, señores, se podéis empezar a construir. Primero siempre construir la parte hacia Echo, que es hacia donde pueden venir los enemigos más en este momento. Sí, a mí me pasa lo mismo también. Por tele viene a volver. Yo no sé qué radio llevan los que están en base, pero le estoy hablando por las tres y no me contesta por ninguna. Pues, pero hay mucha gente. Yo creo que no se habrán puesto ninguna, ya lo verás. No, no, si es que están hablándome a mí, pero yo les estoy contestando por las tres. Y te ignoran. Y me ignoran. Ah, bueno, vale, entonces. Es que ¿qué te diga? Entiende lo que le quiero decir. Ellos me hablan. Sí, yo les contesto, pero no me contestan ya. Joder, macho, qué mal llevo yo eso. Yo también, a mí me mosquea mucho. De Warlock para fuerzas en base, me copian, hablando por 50, canal de malla. Yo se lo he dicho, Pavo, creo que las radios van mal, yo que sé qué mierda les pasa hoy. Dígame. A mí me acaba de saltar un error de Taxford, No, no te preocupes. A todos, no os preocupéis. No tengáis miedo. Pues es cagones. ¿Lo va a echar ahí? Porque es la de la entrada. Ahora el siguiente paso, sargento. Yo pongo otro aquí. Sargento mayor. No, estoy yo. Sería tomar la altura del edificio que tenemos a Noreco. Tenemos un edificio de 4 plantas con azotea. Voy a la siguiente esquina, Uro. Señores, fortificar las entradas. Dejar los muros para después. Primero fortificar lo que son las entradas. Okay. Y ya los muros se harán en otro momento. Vale, esa es la zona de la gasolinera. Adelante. ¿Cuántos efectivos son? Esto va a ser el palacete de Urquita. Es copiado, ¿me puede decir su nombre? Es copiado, un segundo a la espera. Es sargento mayor. Dime. Ese es el soldado primero Kiddy, el que está en base. Ajá. Dice que está esperando órdenes ya cuando. Para poder desplegar. Ah, ¿llamo a inteligencia? Sí, eso sí es posible. Así no lo hacemos esperar mucho. ¿Soldado qué era? Kiddy. Kiddy. Uro, voy haciendo la entrada
de que tiene la talla ya. ¿Pero ese es de la vaca que ríe o qué? Sí, sí, tiene pinta. Seguro todavía se acuerda, madre mía. A ver. Sargento maestro, me voy a ausentar un par de minutos que tengo que ir a Whiskey Charlie, que el rancho me está mal. ¿Kiddy? 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 A ver, Marine Kiddy. Pues mira. Vale, habéis fortificado la entrada y el resto qué. Mira, al Marine Constructors. Di que sí. Claro que sí, mi sargento mayor. Recién licenciado y mira. Haciendo ya el pop. Vale, mientras construís, estoy posicionado en la torre que está a November Echo del FOB. Copiado. Copiado. ¿Qué visual tenemos desde aquí? La población totalmente despejada. Afirmo. ¿Dentro de los edificios la térmica lo sacarías? ¿Es exigente? Por las ventanas, sí. O sea, los vería. Lo que pasa es que está nulo. O sea, no se ve mancha térmica. Que la pueda misma. Haber escondidos, quizás. Lo que pasa es que el almacén ese alto tiene todo ventanales. Con lo cual, si no se ve nada, es que no hay nada. Sí, si no hay algún escondido de una piedra. Me preocupa el binomio ese que ha ido por retaguardia. Que no sé a dónde coño va, porque es que allí no hay nada. No, es que se han subido la cota, que se han ido hasta arriba, Son unos escaqueados. No sé dónde cojones iban, entonces no sé tampoco qué patrulla deben de tener. Y lo que no quiero es que nos aparezcan de repente por sorpresa. Ayer nos pasó lo mismo con un binomio. Estábamos en una cota, ¿no? Estaba el binomio en una cota, desapareció y ya no volvió en una hora y pico, estuvimos esperándolo. Toma ya. Solo se fueron de puta, seguro. Sí, 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 sí. Es que, si se da cuenta, por aquí el acceso hacia la ciudad es mucho mejor. Es que el otro lado es un cuyo botella de montañas altas. Y este también, porque aquí tenemos montañas a los dos lados. Pero sí. Las cotas no son tan... Exactamente, no son tan altas. Aquí no son tan altas, incluso más defendible. Se puede acceder por la zona de November Echo, por la cota, y vas bajando hacia la población desde ahí. Pues sí. ¿La lancha que hay ahí es por algo? Porque ayer en Tenderwin hicimos una incursión... En plan, queríamos hacer una entrada y salida rápida por el VIP, pero la entrada y salida rápida, sabe usted cómo sale. No somos Navy Seals para hacer esas cosas. Madre mía. A mí eso de entrar en un sitio rodeado por todo, estaba claro lo que iba a pasar. Nos quedamos sin munición de tanto disparar, que nos venían por todos los sitios. Sí, básicamente. Oye, hay que marcar en el mapa dónde está el RG. El vehículo... Yo voy a marcarlo ya. El vehículo habría. Sí, vale, lo voy a marcar yo, pero vamos. Hay que marcarlo... Informe, tengo al soldado primero que tamina... Inconsciente. Hostia, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Ni puta idea, se ha caído, creo, de la atalaya. ¿En serio? Madre mía.
¿Os podéis hacer cargo? A ver. Es que no saben qué hacer para coger la baja. No, no, ya. Ha dicho un tiro no que hace demasiado ruido, pues me tiro. Vale, ya está marcado en el mapa. Vale, perfecto. Lo de la lancha es porque anoche subimos hasta la cota 121, la tiene aquí en visual en el mapa. Hay una raya al lado. Porque intentamos entrar a esa ciudad desde ahí. Pero claro, pasó lo que tenía que pasar. Nos vinieron de la ciudad esa, de la ciudad atrás. Claro, claro, claro. No, en todo caso, un ataque factible de ese punto sería de la cota 79 norte. O sea, pero aún así tampoco. O sea, a ver, es más factible porque la población más cercana está a tomar por culo. Pero aún así, teniendo caminos por ambos lados, yo atacaría desde donde estamos viniendo ahora. Es ir limpiando desde esta zona, ir limpiando con coberturas en las casas hasta llegar a la zona. Y que a ninguno se le escape el dedo, porque como maten al VIP... También. ¿Tiene algo representativo? Negativo, no tenemos información sobre él. Vale, vale. Pone, lo único que nos ha dicho CIA es que hay que secuestrar a la persona más importante que haya en la reunión. Le preguntaremos a ver cuál es la más importante. Sí, a ver, ¿quién es el importante aquí? ¿Quién corta el pastel? Ay, por favor. Y las expresiones que he escuchado antes son los civiles, que les gusta mucho el vodka y se estampan con lo primero que pillan. Señores, ¿cómo va esas defensas? Yo soy el obrero, mi cabo, pero también soy el médico y estoy tratando ahora que también ahora cuando lo levante. Pluriempleo, te jodes. Copiado, te voy a llamar soldado Benito, vale. Decidido. Sí, je, madre mía. ¿Al final qué pasó con el soldado que estaba en base? Le he traído. Pero vale, no sí. Responde, estaba ahí de pie. Ah, bien, bien, bien. Vamos a ver. Kiddy, ¿estás por aquí? Kiddy. Kiddy. ¿Dónde estaba Kiddy? ¿Lo has traído seguro? Sí, 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 porque sí lo he traído. Estaba aquí de pie quieto. Espérame, voy a unir al grupo. Ni idea. Yo ya lo tengo tratado de la ketamina, que necesito una siesta, creo. A ver que lo vea cómo está. No, Kiddy. Soldado Kiddy. Kiddy. Pues no. ¿Yo por qué voy tan lento y no entiendo lo que me pasa, eh? Hasta arrastró a una velocidad de mierda. ¿Qué le pasa a ketamina? ¿No, ¿no va a levantar? Tengo mal día. ¿Eh? ¿No va a levantar el compañero? Le hace un... Necesita una pequeña siesta. Está... Tiene pulso y tiene todo. Ya está todo estabilizado y todo. Y suturado. Si ves que no se levanta, tiene permiso a meterle una EVA. Copiado. De todas formas... Entonces... Yo... Ah, mira, ya no está. Creo que tenía problemas con la radio o algo que no. De todas formas, no hay. Yo en vendar tardo como 40 segundos, es una pasada. A mí eso me va bien, pero corro lento, cabo. He salido a la misma velocidad con la vitamina C y corro lento, no lo entiendo. Ay, la puta de oro. ¿Qué ha pasado, vitamina? ¿Cómo te ha pasado eso? Que no, pero si no estaba... me da cuenta. Vamos, que también, que no sabes cómo coger la baja. Oh, de verdad, y el médico, que es un milaurista, imagínate cómo está, cabo. Vale, señores, están todos los flancos que tenía el muro cubiertos, ¿no? Vale, pues ya hablaremos con inteligencia cuando pueda para que nos pongan aquí un punto de partida. Un punto de partida. Creo que negativo, cabo. Un teleport. Ajá, pues vamos a poner algo.
Sí, y cuando podamos le diremos a Fuerza Aérea que nos traiga un arsenal por vía aérea. Sí, igual también puedo hacer un apaño. Estaría bien. A ver. Soldado Cota. A ver. Ay, no. Interrogo, cabo. Adelante. Viendo que estamos ampliando el pertoncillo, cambio de rol al médico, para hallar uno más. Negativo, no tenemos AC. Quédate tú con AC. Copiado. Vale, ya he hecho. Hay teleport, ¿vale? Aquí. Hay banderita, ¿no? Allí en base también está, ¿no? Sí, afirmo. Donde el respawn. Y Arsenal, ¿no? Sí, un Arsenal por ahí para. Y ya a ver si, los R, si Fuerza Aérea entra y los RG son volcados, nos los trajera aquí y sería la leche ya. Más que nada para más adelante, porque ahora es más conveniente ir andando hacia la población. El Arsenal... lo pongo detrás de este murito. Ah, sí. Correcto. Está bien. Vale, espera, lo voy a hacer. Espera. Ahora. Ya está. A ver, claro, de acuerdo. Voy a marcar la zona como FOB. Porque yo no entiendo. Listo. Puedo ni trepar. No te me caigas, ¿eh? No, no, negativo. Vamos a pedir a logística una cosita más. Ya he marcado el nombre de FOB. Espera, ahora lo miro. Bueno, solucionado con el tema de intendencia sobre el rescate del RG. De acuerdo. ¿El otro también? ¿Están los dos rescatados? Ah, pues espérate, voy a preguntar. ¿Dónde está el otro macho? ¿Y dónde le hemos recogido usted? El otro le arreglamos las ruedas porque estaba ahí tirado, pero le faltaba gasolina. ¿Cómo se llamaba el pueblo? El pueblo donde lo recogimos usted. Ah, vale, ya está. Lo tengo. Sí, en ese pueblo se ve que le tiran duro y estaba el RG y un Humvee reventado. Listo. La entrada está lista. Cabo, con esto fue con lo que aprobé. De acuerdo, muy bien. Con una posición así para mirar los que entran. Sí, allí. Ah, ahí está. Tener cuidado con las entradas, ¿no? No, afirmo, lo tengo que repasar, ¿eh? Luego lo repaso. Acordaros que los RG son muy grandes y les cuesta maniobrar. Por aquí casi maniobrar. No pasa. Por aquí pasa el RG, pero no pasa un, yo que sé, un Abrams, para decir algo. De acuerdo. Sargento Mayor, me voy a acercar un momento a ver qué le pasa a la gente que está allí y ya nos movilizamos, si quiere. Vale, sí, perfecto. Bueno, pues está bien la cosa. ¿Cómo lo ves, sargento mayor? ¿El asalto al sitio, jodido? Ah, vale, bueno, ya eso ya lo sé. Decía la entrada. Ah, la entrada, ah. Bien, la veo bien. Aunque es pequeñita. Bueno, sí, bueno. ¿El RG pasará? Sí, ¿no? El RG pasa, pero algo más grande ya no. Bueno, ni falta que hace, esto es un FOB. Ah, está perfecto. A ver, voy a mirar un momentito los alrededores. ¿Habéis mirado que el muro no tenga ningún tipo de hueco, no? Eso se lo dejaba a uno, ahora le echo un vistazo. Vale, ¿tenemos para poner alambre de espino? Uno, ¿cómo va lo del muro? Estoy en eso. Vale, que estoy poniendo este. ¿Alambre de espino se puede poner? Alambre de espino negativo. Que va, vale, se pueden... Concertinas nada, vale, no, sin problema. Las descos, nada más. Nada, perfecto. Voy a que ayudar a Auro.
Juro, te pongo una atalaya aquí en la... En las que... Bárbaro. Dale, dale. Sargento, ya estamos aquí. Muy bien. Dos unidades más, un antiaéreo y un granadero. Cojonudo. Bueno, antiaéreo espero que no lo necesitemos. A la orden, mi sargento. Buenas. A la orden, sargento mayor. Sí, con el asunto de... Informo de que yo también tengo el de logística por si hubiera... hiciera falta ayudar para construir más cosas. De momento no. Está ya que... listo. Yo que vosotros me quita las gafas de sol. Sí, sí, es lo suyo. Así como... como idea. Bueno, sargento, ¿cómo quiere que procedamos? Pues... a ver, yo vengo de aquí de apoyo y acompañamiento, ¿eh? No voy a interferir. Vale, pues... y acabo de ver el nombre. Te voy a meter en el medio. Estoy construyendo ahí. Vale, vale. Lo acabo de ver el nombre, ¿no? Sí, sí, no me estaba fijando. No duda, digo. ¡Venga! ¡Hasta ole, luego! Bueno, cuando lleguemos, los civiles se han cargado todo lo que hay. Venga, pues yo... Pero, madre que los parió. Espérate, voy a... estoy por cotillear un momentito, a ver qué coño sí, está pasando. Sí, sí, no, no. Son que se chocan con los coches. Sí, bueno, voy a cotillear a ver si está ardiendo toda la puta ciudad, ¿sabes? Las que no salten que han matado al VIP. Madre mía. O sea, ¿en serio, tío? ¿Ese poblado llegasteis a atacarlo? Negativo. Fuerza aérea eliminó todos los blindados que había. Vale, vale, vale. O sea que ese blindado lo han eliminado. Vale, vale. Vale, sí, ya he visto el origen de la explosión. De acuerdo, pues yo diría acceder al siguiente complejo por la zona Norwhisky e ir limpiando ya complejo con sí. Complejo en dirección a la ciudad. Perfectamente, y vamos con toda la calma del mundo. Afirmo. Venga, pues en marcha. Yo iré a... Señores, nos movilizamos. ¡Vamos! Recibido. A la orden. Venga, aquí, digo, que también coge cabeza por el lado izquierdo. La izquierda, por la arboleda, ¿eh? Sargento Mayor, una apreciación. Sí, ve. El palo que ha puesto en base... Si lo pone pegado a un edificio, algún listo lo vendrá y se lo llevará con un coche por delante. Cabo, interrogo, una cosa. ¿Puedo dejar en un segundín las cosas de logística en el FOP a ver si corro a la velocidad que tengo que correr? Venga, déjalas. Copy. Aquí mismo. Deseo. Lo que me pasa a mí, me parece a mí que has comido muchas hamburguesas. El permiso, que no me ha sentado bien. Pues sí, es que las vacaciones no sientan bien a nadie. Las vacaciones de la guerra. Ah, firmo. Las otras sientan de puta madre. Sanitario gordo. Mañana por la noche tenemos una buena remesa, sargento. ¿Ah, sí? Si no pasa nada, tienen que venir 15 personas nuevas mañana por la noche. Joder. Tía puta. Si no pasa nada, ¿sabes tú que siempre falla a Odian y...? Sí, sí, pero vamos, que... Yo, con que vinieran 10 ya me he dado con un canto de los dientes. Madre mía. Ya me pasaré, yo acabo de ayudar, si hace falta lo que sea o... Sí, hacer, sí, si puedo yo también, me paso. A mí me parece correcto, cuanto más somos, más bonito es el asunto. Afirmo. Total. Yo intentaré también estar. ¿A qué hora? A las 10, ¿no? Sí, yo 10 menos 20 los he citado en el barracón para que vayan entrando eso.
hablaré con Fuerza Aérea por el tema de desplegarnos con helicópteros y eso. Y luego he incluido una cosa nueva, que es que mientras que estamos haciendo el curso, Fuerza Aérea pasa con los cazas haciendo maniobras por encima. ¡Ah! ¡Qué listos! Y queda, la verdad, que queda muy vistoso. Nos ha jodido. Señores, cuando estemos a menos de 50 metros, línea de tiradores hacia el edificio. Copiado. Copiado. Guru, ¿me copias? Afirma. Cuando estés en el edificio limpio, te colocas con la ametralladora en el tejado para darnos apoyo hacia el siguiente salto. Dejo esto sin terminar, después lo termino. Afirmo, afirmo, ya tiene que estar con nosotros. Uff. Ah, copy, me dirijo. Vale, térmica cero visual de enemigos. No apagamos luces, ¿no, sargento mayor? Vamos, señores, empezamos el asalto. Por binomios, no quiero a nadie solo. En principio no haría falta apagar las luces. Copy. Más que nada para no llamar la atención. Ya, para no hacer ruido ahora que... No, y sí, si sí, eso sí. Lo hago yo, que llevo silenciador. Claro. Sí. Si es un sitio donde molestan mucho, pues sí, sí, pero si no... Sí, sí. Tenemos aquí una gasolinera, qué bueno. Esto está cerrado. Pues puta madre. A ver, ¿qué tenemos siguiente? Siguiente tenemos un complejo con dos casas, si no me equivoco. Sí, correcto. Cuando esté el edificio despejado, avisadnos para que seguir. Os quedáis un binomio en el tejado. Que también quédate en el tejado con el AT, por si viniera algún blindado, tendrá más visual de ahí arriba. Y cuando llegue Uru, que se ponga contigo con la ametralladora. Llegando. Retaguardia. ¿What? Retaguardia. Tengo tiros a la izquierda. La casa está de enfrente. Mierda, puta. Señora, atrás mío a la izquierda. A su derecha. A su derecha en la montaña. La casa de atrás no la habéis limpiado, que no. Con la térmica no veo nada, ¿eh? ¿Esos disparos? Nos abre un juego desde sierra. Vale, sargento mayor. No, desde noviembre. La casa que había anteriormente había un tango escondido en la habitación. Vale, visto, visto. Ya está batido, ¿no? Afirmativo. ¿El otro juego lo habéis abatido? No tengo constancia. Señores, nunca se deja un recinto sin limpiar, avanzando. Avanzamos por la zona de noviembre, ¿eh? Siempre por los árboles. Huyendo. Tengo a ketamina aquí caído, ¿eh? Venga, un médico con él. En la zona de andamios del edificio grande. ¿Te encargas, Juanito? ¡Oh, shit! ¡La puta madre! Sí, 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 creo que está al otro lado del muro, ¿eh? Estoy bastante tocado, estoy entrando otra vez. Vale, entramos en defensiva a todo el mundo. Los disparos venían de la zona de eco. Juanito, ¿estás? Señores, buscadme esas personas que no contestan, va.
poniendo un bloque. Dime. Ahora que me agacho. Regalado, para. Tengo a Juanito aquí fuera tumbado. Se acercan tangos carretera principal. Juanito baja. Dirección. Ketamina baja también. Joder, madre mía. ¿Visto? ¿Se acercan en posición hostil? Afirmativo. No, yo estoy poniendo coso. Señores, el rol de logística no es para estar poniendo todo el rato cosas en cualquier sitio, ¿eh? Vale, teníamos un tango aquí acechando los exteriores, ¿vale? Posición November pegado al muro. Ojo por el tema de infiltraciones con los árboles. Copiado. Una unidad curada. No están alertados. Es una patrulla y no están alertados. Vienen hacia acá. Visto, voy al tejado. Echo 089. Cuando quiera disparo, pero se esconden, ¿eh? Espera, vas a necesitar más potencia de fuego, que si son varios, ¿cuántos son? Veo 4 o 5. RPG, un jefe ametrallador. Copy. Voy. Están subiendo la costa del Echo 076. Cabo Corvo, ¿me recibe? Adelante. Estoy saliendo hacia ustedes desde el FOF. Copiado. El sanitario Juanito se ha tenido que salir. Copiado, ¿usted viene con este sanitario? Negativo, pero lo recuerdo en un momento. Copiado, ¿cómo va el sanitario? Vale, sí, veo el antiaéreo. Es el segundo, el antiaéreo. Sí. Se van para atrás. Ahí los perdí, tengo un... No, pero ahí en los bosques vamos a ocasionar que empiezan a abrir fuego y se líe la de Dios y les perdamos. Ah, no, por supuesto. Preferible que sea cuando están directamente aquí. O sea, cuando están en línea. Tenemos movimiento también en la cota contraria, ¿eh? A sí, nuestro eco. Pero creo que es civil. No he visto es arma. Civil, ese... Sí, es civil. Hay no civil. Tengo ningún médico más por aquí, ¿no? Yo estoy un poco tocado. Es civil, sí. Hay varios civiles corriendo por esa cota. ¿Qué necesitas, Cosgor? Nada, a ver si viene que termina y me he echado una sutura del brazo. Ah, vale. Nada, lo tengo parado, la sangre. A mí me dispararon de la zona de Sureco, ¿eh? Dentro de la cota. Sí, había uno abajo del helicóptero. Es un civil lo que hay por ahí arriba dando vueltas. Madre que lo parió. Tío. La última vez que estuvimos con el teniente Erwin acá, nos atacaron de todas las cotas. Sí, pero no era acá, era en el otro lado allá. No, era acá, cabo. Nos encerraron ahí donde hicimos el... Nos encerraron. Tuvimos que huir. Con una lancha. De acuerdo. ¿Tiene más marcación térmica en la cerca? Tengo la población alejada, la patrulla esa, que está ahora entrando en línea de la carretera. Sí, y tengo los civiles por la cota de nuestra derecha. Pero... De acuerdo, pues cuando se reúna con nosotros el médico, que nos ponga decentes, que se quede aquí Uru dándonos cobertura y avanzaremos de recinto a recinto. Estoy mirando por la retaguardia, no veo nada de retaguardia. El médico está aquí. La patrulla está ya... ¿La ve, sargento? La de la carretera, ¿verdad? Sí, es la está, que va a la derecha. Está, ahora se va hacia el otro, pero se están cruzando con otra, ¿eh? 7, sí. Va a la otra cota. Se cruzan con otro, o al menos con un centinela. Momento es abatirlos cuando vienen para acá. Exacto. La población, no veo nada en azoteas.
¿Catamina? Ponme... No, el brazo. Sus... Me vendo yo, no te preocupes. Ahí vuelve, sargento mayor. Por la carretera, sí. Vale, distancias, vamos a ver. Exacta. Sutura, ya. Vale. Yo me quito el tornillo. No sobrepasa los 300. Es que cruzan. Es que no, se este cruzan. Viene hacia acá. Viene de frente. Vale, son tres, ¿no? Pegan la vuelta por acá, por atrás. Pero escucha, ¿son tres? No, son cuatro. Son tres. Yo solo estoy viendo tres, ¿eh? Son tres, no. Sí, pero hay uno que viene más atrás, me parece. Bueno, si nos cargamos a tres no estaría nada mal. Vale, yo tengo a tiro a los dos últimos de momento. Pégale, Gabito, pégale al jefe. Meta para el árbol ahora. Ahora viene para acá, ahora lo ves ahí de frente, regalado. Ya se ha perdido en visual. Sargento mayor. Dime. ¿Usted lleva libros médicos? Negativo. Vale, vale. O debería. Ahí los tengo. No, es que hay problemas con pasturas. ¿Con quién tiene esos problemas? Deja vendarle y mirarle nada más. Se toma su tiempo en tomar la... ¿A quién? ¿A quién necesita atención? Yo necesito una sutura en el brazo. ¿Que no se te pone o qué? No, hay un problema con todo lo que sea de con el láser de carga, no funciona. Vale, o sea que está mal de mapa, espérate. Sí, creo que está sobrecargado el mapa. Ahí lo tiene, ahí viene el jefe acá a la izquierda abajo de la casa. Mira, a ver ahora. Perfecto, muchas gracias. Vitamina. Vale, sí, están al nivel de casa. ¿Preparados? Pues estos nos van a dar putada todo el rato. Joder, macho, van a estar... Ahí vuelve para atrás, cambiaron la ruta. Hijos de puta. Los tengo enfilados los dos. Son tres, ¿eh? Sí, no. Sí. Yo de momento solo tengo uno. Ahí va el jefe. Sí, yo tengo el líder ahora mismo. Ah, bueno, está. Ese es el alcahuete, el que llama por radio. Veo el segundo y ahora, al tercero. Ahora sí, ahora vale, ¿tenemos todos tiro? Sí, tiro. Vale, enfoco al primero. Yo al tercero. Segundo. ¿Preparados? ¿Listos? Listo. ¡Fuego! Vale, alto el fuego. Cuanto menos bulto, más claridad. Exactamente, paso térmica, visual cero. No hay presencia hostil en la zona. Hay un conejo. Pégale un tiro y después lo hacemos en la parrilla. Pero es que como le meta un tiro con esto, igual del conejo nos queda, ya te digo yo que... No queda nada. El hijo puta. Vale, exacto, tu maestro, que se quede aquí, que también hay Uru y seguimos avanzando de complejo. Como médico me quedo. Pues sí. Este complejo delantero. Este complejo delantero hay que limpiarlo, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver. ¿Bajar por aquí? Venga. No, por aquí no. Por ahí. Hombre, por teóricamente. Sí se puede. Vale, ahora tengo miedo. ¿What? ¿Qué cojones? Ya estoy abajo. No, ya, sí, he atravesado la ventana. No voy a preguntar mucho qué coño acaba de pasar. En este mundo ocurren cosas muy raras. Estoy bajando. ¿Estáis bien? Sí, lo que pasa es que ha pasado una cosa muy rara. He querido hacer rappel y he entrado por la ventana inmediata. Con lo cual ahora estoy en el interior bajando escaleritas. Ah, bien, bien, ahí todo la visión. Muy bien, vamos. Sí, es que somos muy especiales. Venga, dale para afuera. Adentro del galpón, que siempre se mete, queda uno escondido. Ahí el galponcito ese del alto que tenemos. A eco, digo, perdón. Ponen ahí atrás. Sobrepaso, Sobrepaso.
Vale, entramos con cuidado. Sobrepaso. Cubro ventanas del edificio. Tengo el edificio a la derecha ya. ¿Abatido? Hijo puta. ¿Has limpiado las casas ya? Todo correcto, hemos abatido un tango. Copiado. Vale, este si queréis sí que neutralizo lámparas. ¿Has limpiado la casa del perro? Porque esto se esconde en cualquier sitio. ¡Oh! Abatida la lámpara. Lámpara. Vale, señores. Eso está limpio, amigo. Correcto, voy a ver que recibí un mensaje. Vale, de vez en cuando echar un rabillo del ojo, ¿vale? Hacia vuestro flanco derecho. Por las cotas había presencia de civiles, pero nunca se sabe si de repente puede haber unidades enemigas. Afirmativo, señor. Bien. Los tengo. Aquí. Dirección. Pero, ¿enemigos o civiles? 182. Enemigos. Enemigos. ¿Distancia? Aquí, los tenemos de aquí en nada. Me cago en la puta, sí. Tenemos enemigos en el flanco derecho, ¿vale? Aquí pegados al complejo. ¿Cuántos son? ¿Número? Eso lo he visto uno. Vale, enfilamos. A ver si lo puedo abatir sin hacer ruido. Joder. Yo no tengo visual. Vale, tranquilo. Vale, lo tengo visual. Es un Spendak, ¿eh? Se va. Oh, afirmo en 1-2-6, desde mi posición. Abatido. Ya está. ¿No hay presencia cercana? No. Firmo. Es copiado. Tiene un punto de respawn en base para venir hacia el fondo. ¿Avanzamos? ¿Seguimos avanzando, sargento? Sí, claro. Yo vengo de apoyo, señor. Venga, señores, vámonos. Quiero un binomio que cruce al lado contrario de la carretera. Venga, Kiddy, al lado contrario, cruza. Alto. Espera, voy a neutralizarles la luz. Sabito, vete con Kiddy. Ojo, que disparo a la luz. Ya está. Avanza aquí. Procedemos a limpiar la casa a la derecha. Llegando al complejo. Vale, cubro el flanco izquierdo. De acuerdo. Procedo a entrar. La parte de fuera está limpia. Despejado. Voy a asomarme la parte de atrás, después si hubiera algún tango escondido detrás. Vale, visto. Negativo. Aquí soldado Juanito, informo, me acerco desde Whisky. Es copiado, unifíquese con ketamina y uno que estará en el edificio. En el momento que tengamos acceso a un edificio alto, se moverá el trinomio hacia nuestra posición. Recibido. No alarméis, apago foco.
Vale, señor, seguimos el avance hacia la población. Pues luego, cabo, para ir a cambiarme a Barracones por el equipo de AT, ya que tenemos médico. Negativo, no hace falta. Sargento Mayor, tenemos un vehículo enemigo en Sierra Eco 145, en la cota. ¿Armamento? Hostia puta. Negativo, es un ligero, es un Humvee blindado. Vale, si no está protegido, puedo incluso pegarme a su espalda y colocarle una carga. Copiado, si quiere váyase con un binomio, no vaya solo, voy yo con usted y lo... Que se venga uno conmigo. Vale, voy yo con usted. Cabo, me parece que es una máquina de transporte de tropa, nada más, una máquina Humvee no artillada. Sí, sí, copiado. Chavito, empezar a limpiar la población poco a poco, ¿sabes? Sin exponeros. Vamos a proceder a acercarnos al vehículo para colocarle una carga. Mientras tanto, seguir avanzando por la línea. De todas formas, si lo vemos muy mal, usted ya Todo. Flanco izquierdo, térmica, capto, hostil. Firmo, lo veo, patrulla. ¿Cuántos? He visto a uno en el momento, creo que... Yo también veo solo a uno y la distancia es muy amplia para que venga otro. Afirmo, sí, solamente es un pack. Tiene que estar detrás de estos árboles. ¿Lo ve aún? Negativo. Tiene que estar... Sí, ya lo veo. Abata usted, abato yo, ya lo tengo. Espérate, ya, pero espérate que ahora mismo no lo veo otra vez. Abatido. Hemos abatido un tango. Copiado. Si tenéis en visual en la cota al vehículo, decidme si está ahí todavía. Entiendo que entonces ya no está, ¿o qué? No, está en movimiento, sargento mayor. Vale, visto. Fuck. Hijo puta. Recibimos fuego, ha caído Cosworth. Dirijo su posición. Ojo, no os acerquéis, hasta que no encontremos la amenaza. Mantén Cosworth. Sargento Mayor, Sureco 121 de mi posición acá. De por ahí vinieron las trazadoras. Visto, le estoy atendiendo. Tapa el torso. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Qué? Mea culpa. ¿Está el sargento mayor ese fuego hacia vosotros? ¿Interrogo estado, sargento mayor? Nos reagrupamos los tres y vamos para allá los médicos. Afirmo, vamos, que han caído. Seguro, vente con nosotros. Vamos yendo. Kiddy Verde, estoy con Cota. ¿Tiene localizado al cabo y al sargento mayor? Negativo. Sea donde sea que estén, creo que les abrían fuego de un poco más arriba de la costa de su posición. Sí. Cuidado. Los tiros venían del sureco, me parece. ¿Estado, compañero?
sargento y ketamina verdes. Abatiendo a los del vehículo. Emisor con el vehículo. Aquí donde estamos. De momento vamos a tumbarnos, para tratarlo. Túmbate, está arriba la cota. Está arriba la cota. Vale, yo saco de aquí, pero ya. Me suda a ese maricón, guarro de mierda. Hijo puta, a dormir. Ah. No me puedo levantar, tío. Lo tengo que hacer puto. Te he tumbado. Shit. Uno con ritmo. Vale. ¿Está bien, sargento mayor? Sí, bueno, me voy vendando el torso. No te asustes. Me vendo el torso. Copy. Tengo que encontrar al sanitario. Vale, a Cosworth le he vendado ya. Copy. Déjeme que le doy al sanitario que está aquí detrás suyo. No se levante, que nos revientan. No. No tengo idea de levantarme, tranquilo. Está un poco más arriba de la cota aquí donde estamos. Por lo que escucho. Vale, tengo al sanitario con ritmo. Solo es el ruido. Aliado. Copi, cuidado, chavito. Tómate. Mierda, puta, lo sabía. ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿El bosque este? ¿Dirección sierra? Hacia más arriba, afirmo. Hacia más arriba, yo es donde lo digo. Vale. Va a Granada, a ese sector. Copiado. Estoy suturando al sanitario ya. Le meto líquidos, voy con el cabo, lo levanto, voy con el chavito. Te robo, ¿necesitan apoyo? Afirmo, ¿no? Me voy a poner... sí. Afirmo. Afirma, viene del sureco los enemigos. Vale, tiene ritmo y no tiene dolor. Así que haciendo cota para daros cobertura, Copiado. Informo que cuando vengáis a la zona donde están los heridos, hay un. No, tumbados. Yo estoy herido y tu rengo y bueno. Copiado, ven Uru, que te trato. Si no, ahora te estás tomando bajo. Atienden a los heridos primero. Afirmo. Puta mierda, matojos que camuflan a la puta guía. ¿En qué planta están? Negativo en planta, estamos en una cota nosotros, duro. Tengo al sargento maestro caído. Tirador abatido. Puta madre. Voy en camino.
estoy aquí. El sanitario se me tiene que levantar ya. Voy a levantaros a vosotros. Entonces. Cago en la leche. Estaba cerca el hijo de puta, a vuestro flanco derecho. Joder, la habéis abatido. Joder, ya, ¿no? ¿Eh? Afirmo, afirmo. Subiendo. Era un soldado sin más, escondido. Ahora, si quieres, vamos a ver el cuerpo, pero ni puta idea. Tenía un. Yo creo que el arma estaba un poco cheto. Hay que echarle un ojo. Estaba a vuestro flanco derecho. Sí, ¿y el vehículo? Vehículo se pone en movimiento con algunas tropas. Detrás. Ya lo veo, pero. No, que no le disparen porque no sirve de nada, ¿sabes? Son los aliados, ¿eh? Son los aliados. Afirmo. Ya, pero que no sirve de nada, es que con fusiles. ¿Me vendo? Afirmo. Estoy acabando de vender la cabeza. Si ya está, si no hay nada más, te voy a suturar. Vale, pues es solamente la cabeza. ¿Me la vendo o te la vendo? Vale, sí, ya. Ya está. Torso, sutura. Otro, oigo y el pulso. Con el cabo, ¿eh? Pero ya. Copy. ¿Tiene Epi? Pues creo que no. Copy, pues ahora esto. Pero vamos, que tú directamente con el cabo. Afirmo, copy. ¿Las granadas esas son aliadas? Afirmo, 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 estoy abatiendo una patrulla. Bueno, comió. Putos civiles. Aparentemente abatida, mucho ojo. Tengo que ir para allá también. Vale. ¿Qué necesitas que haga yo aquí con el cabo? Nada, ya lo voy terminando. Míralo desde abajo si quiere. Ahora vale. Voy para allá. Se ha breado el hijo puta de ese. También el segundo tiro me lo he buscado yo. Vamos a ver. Aguanta. Vale, vendado. Bien. ¿Dónde está el otro? Tenemos una baja aquí, ¿eh? Chavito, aguanta. Hostia, que no tiene. Me cago en la puta. Necesito aquí sanitario, con Chavito, no tiene pulso. Copiado, informo, el cabo está suturado, tratado con líquidos y no se despierta, el pulso va bajando, interrogo. ¿Qué hago? ¿Epa o...? Mete epa si es preciso. Copiado. Tardará unos 30 segundos, va lento de cojones, mi sargento mayor. Visto. Yo mantengo aquí RCP. Recibido, perfecto. Bueno, le puedo meter el equipo de primeros auxilios, pero primero tiene que tener pulso. Afirmo. Informo de que he hecho también una marcación de donde ha sido abatida la patrulla, que eran 4 o 5 hombres, porque no sabemos si puede haber más por ahí. Copiado. No tengo, son ustedes los que están de ese lado. Yo estoy con el. Tire, sí, dale. Mierda.
5% de la EPA. Vamos, 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 vamos. Vale, pues ahora le pongo, ahora se la pongo si hace falta. Voy aquí que me hace, me necesitan. Dispaso va. ¿Qué va, sargento mayor? Voy, voy, que le estaba dando. Ya, te dejo. Y no me sale lo del pulso ahora. Ah, este ya creo que ya estaba estabilizado, no tendría que tener pulso ya. ¿No tiene pulso? A ver. Voy a comprobar el pulso. La está haciendo RCP, no sé si habrá 30 pulso, 30. Sí, 30, lo he conseguido, soy el puto amo. Puta. Es una sutura, sutura. Suturando. Le voy a meter una epi y una morfina y tiene que levantar. Ok. Dos epis quizás, ¿no? Y una morfina. ¿Le pongo yo otra epi? Afirmo, yo le he metido una ya. Vale. Pum, abra cadabra. El sanitario ha caído. Sí. Le tendría que haber metido una EPA porque lo tenía estabilizado y todo y estaba bien. Y estaba como usted cabo bien. Ponme la tablilla mía y que no puedo andar. Copy. Vale, aún me dice que tiene mucho dolor suavito después de la morfina. No sé. Está jodido esto. Voy a conseguir, no, es que está muy jodido. Ah, que está jodido. ¿Lo levanto con la EPA? Porque tiene 30 de ritmo cardíaco. Lo levanto con eso, ¿no? Porque yo he estabilizado al sanitario y se me ha caído así. Porque sí. Sí, sí, sí. Copy. Tiene que estar saturado esto porque no funciona bien. No, no, esto está funcionando todo como el culo. Sí, todo lo que es con barras de carga va más. Sí. Yo no lo voy a ser sargento mayor, que siempre... ¡Cómo la cosa, puntos, sargento mayor! Nos zumban que da gusto. Sí, ¿verdad? Yo fui... ¿Qué has dicho? ¿Cómo va la cosa? Porque está todo en silencio. En principio, bien. Si queréis podéis avanzar a la siguiente... ¿Qué coño? Es un eco, vienen los tiros de arriba de la costa. Avanzar si queréis a la siguiente casa, ¿vale? Y vamos a regruparnos ahí. Vamos a esa que... Eso es. Vámonos para allá. Aquí abajo, sí, sí. Tengo 31 de pulso, espero no quedarme inconsciente de repente. Si no, ahora le pongo eso, sargento mayor, porque debería tenerlo bien. Les he metido a todo sangre, salino... Ya, bueno, pero ya sabes que en este mundo ocurren cosas a veces... sin respuesta. Afirmo. ¿A este, no? ¿Alto? Sí, 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 este. Tiene que tener la entrada en un lateral. A esto les he dicho que vengan, pero queréis saltar al siguiente edificio. Estamos yendo, estábamos... Estamos lejos, sargento mayor. Tenemos a Bru, cojo. Hacemos lo que podemos. Ah, vale, un cojo. Al tirador ese... El que mal anda mal acaba, sargento mayor. No pasa nada, si da muchos problemas, le abandonáis. Ah, era Gracias. Spetsnaz. Era Spetsnaz, eso es lo que le veía raro yo al tirador. Que os ha batido. Ah, claro, sí. Entrando. Lo que estaba viendo yo raro todo el rato es que vayan solitarios. Afirmo. Cabrón el tío, ¿eh? Tomo esquina. Tomo esquina. Pueden subir. Estoy arriba. ¿Quién dejaba mi primero? Juega y toma. Copy, copy, copy. O sea, que caigas y la jugas. ¿Qué cojones? En todo lo estado. ¡Fuego aliado, señores! ¡Fuego aliado! ¡Ha visto un mal médico! Llegando por esta guardia. No, sí, ya, llegando sí. La madre que les parió. Y sí, dijeron el edificio de frente. Venga, venga, pon torniquete en un brazo y... Pues eso, el que teníais enfrente es en el que estamos. El otro es una diagonal, ¿eh? Mea culpa, mea culpa. Venga, empieza a vendar. La puta. Oye, niño. No tiene, sigue sin ritmo. Estoy venga. Vendando. Venga, vendar, vendar, vendar. Fuerza aliada, no me disparéis. Medio tarde. Hago RCP. Seguro que a los tangos no le pegáis tan duro como nos pegáis a nosotros mismos, ¿sabes? ¿Dónde está el médico que no le tengo localizado? Ya lo estamos atendiendo, tranquilo. Claro que sí, todos por mi línea de tiro. ¿Por qué no? Venga, va.
Dar otra vuelta, si eso, ¿sabes? Sí, estoy con él. Algo eres, espérate mío. Uru, para. Sigues impulso, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa? Estoy acabando de hacerlo. Venga. Le meto un viaje de... No tiene pulso, ¿eh? Desfibrilador. Va el desfibrilador. Venga, levanta ya, Juanito. Tiene ritmo. Copi, tiene dolor, le meto morfina. Yo le meto una de pie. Arriba en 3, 2, 1. Vale. Ya estás. Gracias, Cabo. Gracias a todos. Hostia, qué bueno que justo ha dicho eso, Cabo, y he pensado, me cago en la puta. Vale, ¿todos correctos? Negativo, estoy tratando a Uru. Vale, que aquí ya no baja más. A ver, Uru, esto va hoy con... Vale, señores, quiero, Uru, que te pongas aquí en el tejado con un binomio y los demás siguen cabo. Estoy matando al soldado Uru, de momento no está operativo. Copy, voy. Voy para abajo. Qué operativo, date prisa. Cambiado. Uru, no te muevas, porfa. Uru, aquí. Señores, vamos a avanzar hacia el punto donde está el bin. Cuidado con el dedito, ¿eh? Venga, que Uru no es indispensable. ¿Qué le estás metiendo, Juanito? La sangre. Una sangre. Vale, ¿tú puedes suturarle? Afirmo. Tengo en el tejado. Vale, tranquilo, espera, ¿dónde? A mis 12. Eso no es tejado, ¿eh? Ya está. Como se nota que sois marines. Gracias. Venga, con calma. Sobrepaso para cubrir el saliente de esquina. Izquierda limpio. Que voy, cojo yo. Entra ahí. Cuidado. Ya está, controlado. Ojo que se cuelan en la mierda de los gallineros esos, ¿eh? Y hay otros, sí. Pero... cuando veáis el arma por una ventana y que no se ha coscado, mejor asaltarle, pillarle por la espalda que dispararle y que se meta el tío dentro. ¿Limpio? Sí, limpio. Edificio limpio, salimos. Vale. Saliendo, sobrepaso. Venga. Sobrepaso, sargento. Vale, visto. Juanito, quiero verdes. Te cubro el flanco izquierdo. Vale, hay un salto. Si quieren saltar al siguiente edificio. Sí, espérate, me voy a tener que meter yo drogas porque tengo un dolor del copón. De acuerdo. A ver. Morfina. Y. Epinefrina. Vale, estoy listo. Venga, salte al edificio alto. ¿Tú? Alto. Venga, señores. ¡Tía puta! Tiro de la izquierda. Pues empezamos bien otra vez. Interrogo estado. Madre de Dios. Encima se ha cargado el pavo. Estos insurgentes improvisados son la hostia. Vale, todo como el culo. Bueno, pues nada. Vamos a cortar aquí. Ha sido... me apetecía echar una partida y como os dije, pues subiría lo que jugase. Aunque haya sido una mierda de partida.
Pero, ah, o sea, mierda, no ha salido correctamente. Tengo sargento y acabamos caídos. Sí, vamos estoy a estar en camino, estoy en camino. Ya estoy aquí. Bueno, igual me levanto. Bueno, me lo, lo venía a agarrar por atrás. Saco yo al sargento mayor. Tiene un tanque acá, ¿eh? Negativo, negativo, trata el... Saco al sargento mayor de aquí. Copy. Hay un tango al otro lado de la calle, creo. Ya lo batí, ametrallador. Me pongo con el... con el cabo. Copiado. Me compro full... Ah, no, negativo, skiddy. Comprueba. Vale, pues consígueme al cabo, tráemelo para aquí, está ahí, en la esquina. Ahí, te marco, mira, no, con no el láser. Pulso, ¿eh? No tiene pulso. Vale, pero cógeme al cabo y tráemelo. Ahí. Uru, en el tanque. Venga, sargento mayor. ¡Ostras, puta! ¡Cota! ¿Eres a ti? Dijo que Uru estaba en el tanque. ¿Tiene...? Ah, vale, hostia, qué susto, me cago en la leche. Iba a decir, coge el puto lanzador este y vuela esa mierda. No, no se puede disparar el... Hazme caso que no se puede disparar el antiaéreo así. Vale, ya tengo al sargento mayor con ritmo. Tiene pulso, necesito. Copy. Le hago RCP. No, aquí vale. Voy a morir ya. Más que nada porque tengo que hacer cosas. Tienes torniquetes y ves extremidades... Bueno, gente, mientras estos intentan aquí curarme... nos vemos al próximo, como he prometido. Lo subiré, pues hoy es sábado, pues lo subiré mañana, supongo, porque tengo que renderizarlo. Así que lo he dicho, un abrazo y a ver si esta semana me pongo otra vez al día con el tema de no solo misiones, sino de otras partidas. Venga, un abrazo y a cuidarse.